Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla. Es una puntilla de una sola vuelta para la cual yo utilicé hilo, la perla y un gancho del número 8. Esta puntilla está especial como para mantel o servilletas, amigas. Quedaría perfecta. Si ustedes gustan, la pueden utilizar para algún mantel ya que es bastante amplia y quedaría muy bien. Vean qué bonita se ve. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar la siguiente puntilla. Comenzamos haciendo nudo en nuestro hilo, así. Ahora vamos a unirla. La unimos aquí a la tela con medio punto, así ahora vamos a comenzar a hacer la puntilla comenzamos haciendo cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos la lazada nos vamos aquí a la esquina y hacemos un punto alto unido a la tela de esta forma nos vamos haciendo cuatro cadenas aquí en la esquina tomamos la lazada y del otro lado en el mismo Hueco, vamos a hacer un punto alto en el mismo lugar. Vean, así. Ahora aquí vamos, giramos y vamos a hacer 8 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las vamos a detener aquí en este punto alto con medio punto. Hacemos 3 cadenas. Y las vamos a detener aquí en la tercera cadena 1, 2, 3 detenemos aquí con medio punto giramos y ahora aquí en este espacio vamos a hacer 12 puntos altos aquí ya tenemos 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por último el número 12. Ahí ya tenemos 12 puntos altos, vean. Ahora tomamos la sada y vamos a unir de este lado con un punto alto. Así. Vean, aquí ya tenemos nuestro primer paso. Ahora continuamos haciendo tres cadenas y unimos a la tela con un punto alto. De esta forma. Giramos. Y aquí vamos a hacer tres cadenas. Tomamos la lazada y vamos a dejar pasar dos puntos altos y aquí vamos a unir con un punto alto. Así. Tres cadenas y dejamos pasar los dos puntos altos y unimos con un punto alto. Tres cadenas y continuamos haciendo lo mismo. Dejamos pasar dos puntos altos. Volvemos a hacer tres cadenas y volvemos a unir aquí dejando dos puntos altos. Tres cadenas. Tomamos la sada, dejamos pasar dos puntos altos y unimos. Tres cadenas. Y ahora aquí vamos a unir en este punto alto. Aquí. Hacemos un punto alto de esta forma. Y vean, ahí ya quedó el siguiente paso. Ahora vamos a unir a la tela con un punto alto, de esta forma. Así. Vean, ahí ya quedó. Ahora tomamos, hacemos tres cadenas. Tomamos la asada y unimos a la tela con un punto alto. Tres cadenas. Tomamos la azada y unimos a la tela con un punto alto, así. Vean, y ahí ya avanzamos. Ahora giramos y lo que vamos a hacer aquí es hacer ocho cadenas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tenemos las ocho cadenas y las vamos a unir aquí en el punto alto con medio punto. Ahora hacemos tres cadenas, 1 2 3 y las unimos acá arriba en el siguiente punto alto, vean aquí, con medio punto. Giramos y aquí en este espacio vamos a hacer 12 puntos altos. Aquí llevamos 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por último el número 12. Y ahí ya tenemos 12 puntos altos, vean. Ahora giramos y lo que vamos a hacer son cinco cadenas, 1 2 3 4 y 5. Tomamos lazada y vamos a dejar pasar dos puntos altos y aquí vamos a hacer un punto alto. Así. Aquí ya tenemos un primer cuadrito. Hacemos dos cadenas y dejamos pasar dos puntos altos. Y hacemos un punto alto. Así. Dos cadenas. Y volvemos a hacer un punto alto dejando pasar dos puntos altos. Miren. Así. Ahí ya tenemos nuestro siguiente paso. Vean. Ahora, vamos a hacer aquí ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya que tenemos las ocho cadenas, las vamos a unir aquí con medio punto, así hacemos tres cadenas y la unimos en el siguiente punto alto con medio punto. Vean, ahora giramos y aquí en este espacio es donde van a ir los 12 puntos altos. Llevamos dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y por último, el número 12. Ahí están los 12 puntos altos. Bien. Ahora aquí giramos. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3. Oh, perdón. Vamos a hacer 3 cadenas. Ahí llevamos 3 cadenas. Ahora detenemos aquí. Vamos a hacer 3 cadenas más. Hacemos un pequeño nudo aquí. Así. Y ahora aquí vamos a hacer dos cadenas. Tomamos la lazada y dejamos pasar estos dos puntos altos y hacemos un punto alto. Así. Dos cadenas. Dejamos pasar los dos puntos altos y hacemos dos puntos alto. Perdón, un punto alto. Así. Dos cadenas. Dejamos pasar los dos puntos altos y hacemos un punto alto. Ahora, ya que tenemos esta parte así, ahora vamos a hacer las ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a unir aquí, como hicimos en el paso anterior, con medio punto. Hacemos tres cadenas y unimos en el siguiente con medio punto. Y vean, aquí ya tenemos dos pétalos de nuestra media flor. Así vamos a ir avanzando, vean, aquí ya son dos. Continuamos en el siguiente, giramos y aquí es donde van a ir los 12 puntos altos. Llevamos dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por último el número 12. Ahí ya tenemos los 12 puntos altos. Giramos. Y vamos a hacer las tres cadenas. Detenemos aquí, hacemos tres cadenas más, regresamos y hacemos el nudo. Con punto deslizado, dos cadenas, tomamos la y unimos aquí, dejando pasar dos puntos altos. Dos cadenas y dejamos pasar dos puntos altos, hacemos un punto alto. Dos cadenas. Y volvemos a hacer lo mismo, hacemos un punto alto. Ahora, aquí es donde vamos a continuar haciendo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos aquí y unimos con medio punto. Vean, ahí ya va tomando forma nuestra flor. Como pueden ver, aquí en la primera no le puse el nudito. Porque aquí es donde voy a unir la siguiente flor. Aquí voy a unir la flor anterior, la que va de este lado, y en el otro lado vamos a unir la siguiente. Continuamos haciendo los pétalos, hacemos tres cadenas, nos vamos a la siguiente, unimos con medio punto y regresamos, giramos y hacemos 12 puntos altos.

Hacemos, giramos, hacemos tres cadenas. Tenemos ahí en la tercera, volvemos a hacer tres. Hacemos el nudo con punto deslizado. Hacemos dos cadenas, tomamos lazada, nos vamos y dejamos dos puntos altos y hacemos un punto alto. Dos cadenas. Y un punto alto, dejando pasar dos puntos altos, dos cadenas, y volvemos a hacer un punto alto. Hacemos los ocho, las ocho cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y continuamos en el siguiente pétalo, unimos aquí en esta esquina con medio punto. 1 2 3 cadenas y unimos en el siguiente con medio punto. Vean, son 6 pétalos los que lleva cada media flor. 1 2 3 4, nos faltan 2 más para terminarla. Ahora aquí vamos a hacer los 12 puntos altos. 3 4

Ok, y aquí tenemos los 12 puntos altos, giramos, hacemos tres cadenas, detenemos una, dos, tres cadenas más, regresamos y hacemos el nudo con punto deslizado. Hacemos dos cadenas, tomamos la y dejamos pasar dos puntos altos y hacemos el punto alto, dos cadenas y hacemos un punto alto dos cadenas y volvemos a hacer un punto alto listo ahora vamos a hacer las ocho cadenas 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 cadenas las unimos aquí en esta esquina con medio punto Hacemos tres cadenas y nos vamos aquí a esta esquina para unir con medio punto. Así. Ahí ya están unidas, vean. Ahora volvemos a hacer las 12 aquí. 12 puntos altos. Ahí llevamos 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y por último el número 12. Así. Giramos y vamos a hacer 3 cadenas. Detenemos y hacemos tres más para hacer el nudo. Con punto deslizado. Ahora hacemos dos cadenas. Tomamos la dejamos pasar los dos puntos altos y hacemos un punto alto. Dos cadenas y un punto alto más. Dos cadenas y un punto alto más. Así. O oh, perdona, aquí eran dos cadenas. Aquí ya vamos a terminar, ya vamos a bajar. Entonces aquí, vean, aquí ya tenemos los dos espacios al final. Ahora vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco para hacer el último cuadrito y detenemos aquí con medio punto, así, y ya este sería el último cuadrito. Ahora lo que vamos a hacer aquí es bajar con punto deslizado hasta el punto alto. Bajamos todos y cada uno de los puntos altos con punto deslizado hasta llegar aquí, vean, aquí ya es el último. Vean, bajamos todo esto con punto deslizado. Ahora aquí lo que vamos a hacer son tres cadenas y vamos a unir a la tela con un punto alto. Así. Tres cadenas y unimos a la tela con un punto alto. Y vean, de esta forma es como queda nuestro motivo ya terminado. Aquí ya tenemos un motivo terminado. Se hace hacia abajo porque le falta una planchadita, como pueden ver. Se encoge porque está muy delgadito el hilo. Pero vean, este ya es un primer motivo terminado. Ahora vamos a avanzar al siguiente. Así es como nos tiene que quedar la puntilla. Vamos a avanzar al siguiente punto. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen que ser 7 espacios de estos. Y aquí solo hemos avanzado 2. Así que tenemos que continuar. Hacemos 3 cadenas. Y unimos con un punto alto. Una, dos, tres cadenas. Unimos con un punto alto. Una, dos, tres. Unimos con un punto alto. Llevamos una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco espacios, nos faltan dos. Unimos con un punto alto tres cadenas y unimos con un punto alto. ¿Ok? Vean de aquí. Para comenzar el siguiente motivo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta, ah no, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 espacios. Ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí ya los tenemos listos. Ahora giramos y vamos a hacer las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenas y unimos aquí con medio punto. Ahora hacemos tres cadenas, una, dos y tres. Unimos aquí con medio punto. Giramos. Y lo que vamos a hacer aquí son los 12 puntos altos. Ok. Aquí tenemos dos, tres. 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener 12 puntos altos en este espacio. Ok amigas, aquí ya tenemos los 12 puntos altos, vean. Ahora tomamos la y unimos a la tela con un punto alto. De esta forma. Hacemos 3 cadenas tomamos la y unimos de nuevo a la tela con un punto alto así giramos hacemos tres cadenas tomamos lazada y dejamos pasar dos puntos altos y hacemos un punto alto tres cadenas y hacemos lo mismo dos puntos altos dejamos pasar para hacer un punto alto tres cadenas, y continuamos haciendo un punto alto, tres cadenas y un punto alto. De esta forma vamos a terminar dando vuelta toda esta parte. Ahora hacemos tres cadenas. Y vamos a unir aquí en este punto alto con medio punto. Así. Vean. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cruzar por toda esta parte en estos dos motivos o en estos dos espacios con punto deslizado de esta forma. Así vamos a pasar por todo este espacio. Son dos espacios los que vamos a cruzar. Vean, ahí ya los cruzamos. Ahora giramos. Y aquí es donde vamos a comenzar nuestro siguiente motivo. Hacemos ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y vamos a comenzar los pétalos. Unimos aquí con medio punto. Y así queda, vean. Hacemos tres cadenas y unimos en el siguiente punto alto con medio punto. Giramos y ahora aquí es donde van los 12 puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí ya tenemos los 12 puntos altos. Ahí están listos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es hacer tres cadenas, una, dos y tres, y las vamos a unir aquí contando tres cadenas. Aquí ya vamos a unir los dos motivos, vean. Entonces vamos a contar tres cadenas, una, dos y tres. Unimos aquí con medio punto, de esta forma. Ahí ya están unidos. Ahora giramos y hacemos dos cadenas. Tomamos la lazada y unimos aquí, dejando pasar dos puntos altos. Así. Dos cadenas y volvemos a dejar dos puntos altos. Dos cadenas y dejamos dos puntos altos. Y vean, aquí ya unimos nuestros dos motivos. Aquí ya están unidos. Y ahora vamos a continuar haciendo ocho cadenas. 6 7 y 8. Unimos aquí con medio punto. Tres cadenas y unimos en el siguiente punto alto con medio punto. Giramos y continuamos haciendo el mismo procedimiento que son los 12 puntos altos. Aquí llevamos 2, 3, 4. Y así vamos a continuar hasta tener 12 puntos altos. Y bien amigas, aquí ya tenemos los 12 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas. Giramos. Y volvemos a hacer 3 cadenas más. Regresamos y hacemos nudo con punto deslizado, así. Hacemos dos cadenas y unimos dejando pasar dos puntos altos. Vamos a hacer el mismo procedimiento en todos y cada uno de los pétalos. Y si siguen el paso a paso, lo van a poder hacer, van a poder sacar esta puntilla. Ahora ya aquí tenemos los tres espacios, hacemos las ocho cadenas, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y volvemos a hacer lo mismo, unimos aquí con medio punto, hacemos tres cadenas, unimos en este punto alto con medio punto, giramos y aquí es donde van los doce puntos altos. Así tenemos que continuar hasta terminar nuestro motivo, amigas. Yo voy a continuar y les muestro al final cómo cerrarla. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya terminé los pétalos. Vamos a bajar en el último pétalo. Vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Las vamos a unir aquí dejando pasar dos puntos altos. Unimos con medio punto. Vean, de esta forma queda. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es bajar por cada punto alto con punto deslizado. De esta forma vamos a bajar hasta llegar al punto alto. Hacemos uno más y ya ahí bajamos, vean, ya ahí quedó. Ahora aquí vamos a hacer tres cadenas, tomamos lazada y unimos con un punto alto, y de esta forma ya queda nuestra puntilla, vean, aquí está nuestro segundo motivo. Y acá está el primero. Vean así, va a irnos quedando de esta forma. Así es como tenemos que continuar trabajando, amigas. Yo voy a terminar y regreso para mostrarles cómo cerrar la vuelta. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya está terminada la puntilla. Vamos a cerrar. Estamos en el último motivo. Y lo que vamos a hacer aquí son dos cadenas: una, dos, y vamos a unir aquí en esta esquina con punto deslizado de esta forma. Ahora tomamos lazada, o perdón, no tomamos lazada, vamos a bajar con tres cadenas: una, dos y tres. Aquí nos toca bajar. En este espacio vamos a dejar pasar dos puntos altos y bajamos y aquí unimos con medio punto. Ahora lo que vamos a hacer aquí es bajar estos puntos altos, los vamos a bajar con punto deslizado. De esta forma vamos a bajar todos y cada uno de estos puntos altos. Hasta llegar al último punto alto, que sería este. Ahí ya llegamos, vean, ya bajamos todos los puntos altos. Ahora aquí vamos a continuar haciendo tres cadenas, una, dos y tres. Vamos a tomar la y vamos a unir con un punto alto aquí, así. Ahora hacemos tres cadenas: una, dos y tres. Y lo que vamos a hacer es unir aquí en esta esquina con punto deslizado, así. Hacemos un nudo. Y vean, ahí ya quedó unida nuestra puntilla. De esta forma es como unimos. Así es como queda al final nuestra puntilla ya terminada. Y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video.